Thank you.
esta particular playa. Os invitamos a que dentro de los actos que estamos realizando en torno al Día del Refugiado, que es el próximo lunes, día 20, a que ahora, si queréis compartir este ratito con nosotros, compartáis con la conmemoración que nosotros hemos hecho de algunos de estos refugiados, de estas mujeres, de estos niños, de estos hombres, poniéndoles voz, poniéndoles rostro para que nos tengáis una acción de sensibilización. Yo os voy a pedir que lo consideréis como un, aunque la palabra aquí suena un poco excesiva quizá, como si fuerais a ver un espectáculo, con la misma tranquilidad, con el mismo respeto que si estuvieseis viendo, porque es lo que es, una acción teatral, un espectáculo teatral. No tenéis que seguir ningún orden, el que vosotros queráis. Sí que os pido, por favor, que hagáis pequeños corrillos alrededor de cada uno de los participantes, escuchéis lo que os tienen que decir, porque en eso consiste este acto, en dar voz, en dar la palabra a tanta y tanta gente que no puede hablar. Escuchadlos y tranquilamente después podéis ir a buscar a otro lugar para seguir escuchando historias. Os decía antes que vamos a darle la palabra a toda esta gente que ha tenido que dejar su casa, su hogar, su vida, su pasado, en busca de quizá un futuro incierto. Y le vamos a dar la palabra, las palabras que muchas veces están sujetas sin poder salir, sujetas por correas que sujetan las palabras a la rueda inflexible de la boca, grilletes del decir y del no decir. El óxido violenta las encías, las bóvedas oscuras de la sed. En el temor las vocales se enferman. Hay luz muy sucia en el mandil del tiempo, moscas sobre los focos de la ira, grumos de desamparo en cada litro de leche almacenada en los arcones con que asciende el umbral de la pobreza. Formas de expiación, desgarraduras, ganchos de carnicero que desangran pulmones sonrosados de animal. El uno es oriente, el otro occidente. Cada animal conoce su dolor. Es inocente siempre en su dolor. Y con su espesa y pegajosa gota, la tierra fertiliza los manzanos, la fruta, que también es inocente. Sin embargo, al morder y al escribir letras de aire en su cuerpo malherido, la boca deja un rastro de semillas. Omnívora y febril, también elige pedirle compasión a los metales, pedir a los grilletes que liberen con un tajo de puñal que brilla como un sol inesperado. Que las correas suelten las palabras, que no sean compasivos los metales. Thank you.
como amiguitas. Entonces, ahora quieres tanto como para tirarte al agua a salvarme si me ves en peligro. Si el agua es negra, no. ¿Sabes? No podría. Encontrar un trabajo de enfermera. Eso es. Eso es lo que tengo que hacer. Hacer la maleta y no pensar nada. No las oigo, no las oigo. Ahora solo tengo una meta. Solo tengo una meta, llegar a Europa y volver a ser yo. Y además, ¿qué me das? ¿Qué más me da morir en el intento? Si total aquí ya estoy muerta. Una por emboscada. Muerta por ser. Claro, a ver aquí, cariño. Lo peor, seis días de guerra. Entrar en clase, una cargada entre armas vacías. Enseñar. Casi disfrutar. Ha logrado escapar. Enseñar y disfrutar. Estamos perdidos entre los mares. Mañana, regresar y seguir viviendo en la mirada de esos niños. Ver la vida. ¡Bum! Intentar asearse. No soy yo. Sacudir el miedo. Entretener el hambre con vasos de agua turbia. Recoger la miseria. Despertar a los niños. Intentar asearlos. Nabila, todas las banderas hablan el mismo lenguaje, da igual el color de su paño o la altura de su asta. Su vuelo siempre ciego y su batiente sordo. Los muertos lo saben bien, nadie los escucha. Quienes sobreviven cubren su boca con tierra para que callen. Hacen de una fosa común nichos individuales. Blanquean sus sepulcros con lágrimas y amortajan sus yajizas con promesas. Basura de aire y agua con la que abonan altares que profanan su memoria. Virtuosa del teselado. Eso decías que era, y yo y todos reíamos. La lacería es un arte tan hermoso como difícil, asegurar. La primera Yo les dije que no era un criminal, que era un represado más en busca de asilo. Me mandaron a un campamento amparo y me dijeron que allí tenía que pedir asilo, pero yo no quería quedarme. Han pasado los años. El gobierno de Siria me prohíbe regresar a mi patria. Estoy desterrado en un país lejano al mío. Dicen que su cultura es hija de la nuestra, pero aquí casi nadie me coge. Además, el dinero que envía mi familia no llega para mucho. Y la beca de estudios tampoco. Hola, yo me llamo Marwan. Marwan Razdan. Estoy buscando trabajo. Hola, me llamo Marwan. Marwan Barras. Busco trabajo. Hola, me llamo Marwan. Marwan Barras. Estoy buscando trabajo. Hola, yo me llamo Marwan. ¿Por qué no me hacen caso? Que soy moro. No, yo no soy moro. Yo soy sirio. Pero no, que no soy moro. Moro lo serás tú. ¿De dónde te crees que viene tu apellido, eh? Flores, Aisa, Lara, Durán, Aznar, Mulero. Es que no conocéis vuestra propia historia. Menos mal que siempre hay gente sin prejuicios. Ciudadanos del mundo o españoles que también se negaron a disparar contra su hermano. Aunque a estos tampoco les hacen mucho caso. Es curioso. En la lengua de aquí, al hueco del cañón le llaman a mi mente divagaba. Me sentía hija de nadie. Como perdida en el tiempo y en el espacio, sin ningún lugar al que regresar, ni tampoco al que ir. Y ante mí, la nada. Un día, llegaron noticias de que los militares vendrían por la mañana y nos llevarían a un refugio, con comida, mantas
y una oportunidad. Dice que no llegaré a la orilla más que muerta, no puedo parar de moverme, a pesar del frío y del dolor. Porque hay algo más fuerte, el miedo a lo que dejo atrás, a lo que me lleva adelante, a lo que hizo que Fátima me arrastrara hasta estas aguas que la engulleron y que me gritan que deje de moverme y la acompañe. Nado porque debe haber algún lugar donde no nos pongan una alambrada delante. Nado porque debe haber alguien que se dé cuenta de que no huimos por gusto sino por miedo. De que hay sitio para todos. ¿Y qué harán ellos? Las ambulancias comenzaron como los de un lado a otro. Bueno, no sé, cuerpos por el sol. Pronto los personas de la calle vinieron a ayudar. Es una oportunidad. Mi compañera arrodillada a mi lado me decía: no te preocupes, hermano, te vas a poner bien. Que los trámites solo tardarían 3 meses. Pero llegó diciembre y todavía no sabía nada. Y para colmo no se me permitía trabajar mientras esperaba. Vivía en un piso estipulado por el gobierno con un estipendio de 325 euros. Yo era el sustento de mi familia y ahora no podía mandarles dinero. Mi mujer tuvo que vender el resto de las joyas para mantener a la familia. Solo quería una vida cómoda que nos dieran ayuda. Pero no lo conseguí. Vale, pues entonces escúchame. Calculo que deben faltar como un par de kilómetros para llegar a la costa. Nos han dicho que tenemos que dirigirnos hacia las luces para evitar las rocas. Pero también he oído que en algunas playas hay gente que nos está esperando para atracarnos. Así que conviene ir con cuidado. Joder, otra vez el niño de las narices. ¿Dónde está su padre? Eso es. Así, quietecito, estás más guapo. También habrá que tener cuidado con la guardia costera. No sé cómo nos recibirán, si bien o mal. Así que cuando estemos cerca, por favor, todos en silencio. Sobre todo los niños. Mirad, allí están las luces. A ver, los que aún tengan fuerzas, hay que intentar virar la balsa hacia la izquierda. Eso es. Así. Así. Con cuidado. Un poco más. No, no. Quietos todos. Que no os salte nadie. Quedaos todos sentados y no os quitéis el salvavidas. Ahora estamos en rumbo. Ya estamos cerca. Ya estamos cerca. Mi madre, que siempre tiene respuestas para todo, que emana esa seguridad con que todas las madres del mundo son capaces de preservar a sus hijos de todas las dudas, de todos los miedos, de todos los peligros. Hoy era ella la que parecía una niña. Se ha pasado todo el día buscándome con la mirada. Con esos ojos tan hermosos que ni las bombas, ni el dolor, ni la muerte han podido anular. Me mira, primero a mí, luego al mar. Ese es el camino, es inmenso.
La Alambrada. Adaptación de un texto de Eduardo Galeano. A la medianoche de la noche más helada del año llegó, súbita, violenta, la orden de formar. Aquella era la noche más helada de ese año y de muchos años, y una niebla enemiga enmascaraba todo. A gritos, a culatazo, los migrantes fueron puestos cara contra el cerco de alambre que rodeaba las barracas. Desde las torretas los reflectores atravesaban la niebla y lentamente recorrían la larga hilera de uniformes grises, manos crispadas y cabezas rapadas a cero. Darse la vuelta estaba prohibido. Los migrantes escucharon ruidos de botas en carrera y los metálicos sonidos del montaje de las ametralladoras. Después, silencio. En esos días había corrido el rumor en el campo: nos van a matar a todos. Ahmed era uno de esos migrantes y estaba sudando hielo. Tenía los brazos abiertos, como todos, con las manos agarrando la alambrada. Como él, estaba temblando, la alambrada estaba temblando. Tembló de frío, se dijo a sí mismo y se lo repitió y no se lo creyó. Y tuvo vergüenza de su miedo. Se sintió abochornado por aquel espectáculo que estaba dando ante sus compañeros y soltó las manos. Pero la alambrada siguió temblando. Sacudida por las manos de todos los demás, la alambrada siguió temblando. Y entonces Ahmed entendió. Ahmed.